Actualmente hay una fuerte expectativa global que mueve a las universidades a ser actores clave del cuidado de la casa común. Por tanto, además de todas las acciones a emprender en el entorno más amplio, nos toca hacernos cargo, y en serio, de nuestro campus. La Ibero Puebla, a través del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente Javier Gorostiaga y de la Dirección de Planta Física y Servicios Generales, ha dado pasos firmes en ese sentido. El objetivo es mejorar nuestra calidad de vida, nuestra relación a largo plazo con el entorno natural y emprender el tránsito hacia un desarrollo sustentable. Hace unos años, en Sanar un Mundo Herido, se exhortó a todas las obras de la Compañía de Jesús a incorporar programas y planes a favor de la sustentabilidad. El Papa Francisco, a través de Laudato Si, también ha promovido de manera contundente este esfuerzo. La Ibero Puebla ha atendido a este llamado emprendiendo acciones en varios ámbitos. En los últimos 2 años nos hemos certificado como un campus sustentable en el ranking internacional de Green Metric. Nuestra universidad ha pasado de estar en el 30% más alto a nivel mundial a pertenecer al 15% de universidades con mejor posición. En 2020, la edición más reciente en la que participamos, la universidad se posicionó en el lugar 131 de 912 universidades sustentables participantes de todo el mundo, lo que nos ha llevado a ocupar el 5º lugar nacional y el 1º de las universidades privadas en el estado de Puebla, reconocida por contar con una infraestructura adecuada, programas de ahorro y cuidado de agua, ahorro también de energía para reducir nuestra contribución al cambio climático, manejo integral de residuos y programas de educación ambiental. Este otoño volveremos a participar y seguramente mejoraremos nuestra posición, aún bajo condiciones de pandemia, al estar ya instrumentando acciones concretas para ello. Específicamente, se ha reforzado y visibilizado la sustentabilidad como un eje transversal de la currícula universitaria y está en desarrollo un plan de movilidad basado en el uso de transporte colectivo universitario y el fomento de una cultura de uso de bicicletas. Nuestro impacto no ha sido solo al interior del campus, sino que ha llamado la atención de nuestro entorno inmediato, en el Ayuntamiento de San Andrés Cholula, donde ya se están siguiendo prácticas similares y se han hecho esfuerzos junto con el Laboratorio de Innovación en Economía Social y la Fundación Cristina Cortinas por iniciar una verdadera economía circular comunitaria. Acciones como esta, que empiezan en el campus, pero que tienen impacto en nuestra comunidad más allá de la universidad, hacen que incidamos en esta casa común que tanto hay que cuidar. El Centro Intercultural de Reflexión y Acción Social es el espacio educativo transversal presente en la trayectoria formativa de nuestros estudiantes, articulando los elementos de la formación disciplinar, la preparación profesional y la filosofía universitaria a fin de resignificarlos como ciudadanos y actores comprometidos con las necesidades de transformación de la sociedad en clave de interculturalidad, análisis de la realidad e innovación social. En este año asumimos el reto de migrar el contenido de nuestros cursos y actividades al formato en línea sin dejar de lado el trabajo de campo que nos mantiene en contacto con la realidad. El área de reflexión universitaria concluyó el rediseño de planes de estudios con la participación de los profesores del ARU, de los departamentos académicos y de los estudiantes de los CERS. Se llevó a cabo la segunda jornada del ARU con el título Imaginar el mundo post-COVID desde la mirada de las y los jóvenes. También se llevó a cabo la primera edición del seminario Corbí en colaboración con el CETER de Barcelona. El pasado mes de octubre, el Área de Servicio Social organizó el 37º Congreso Nacional y 11º Congreso Nacional de Servicio Social y Voluntariado Universitario y del 4º Coloquio Iberoamericano sobre Voluntariado Universitario en colaboración con la Coordinación de Desarrollo Comunitario. El Congreso contó con la participación de estudiantes y académicos de 21 estados de la República Mexicana y 7 distintos países. Este año, la Coordinación de Desarrollo Comunitario en Casa Ibero inició el proyecto Cocina Comunitaria,
mantuvimos los proyectos Cajas de Ahorro y FabLab, así como Terapeutas Solidarios, con el apoyo del Departamento de Salud, la Prepa en Línea y el acompañamiento académico virtual a niños y jóvenes, así como el Directorio de Oficios de la Comunidad de Valle del Paraíso. El Voluntariado Ibero entregó apoyos alimenticios a comunidades vulneradas por el COVID-19. Inició las campañas Call Center de Teleasistencia Psicológica y Chamarratón, Abriga un Corazón, que recaudó 653 prendas aproximadamente donadas a la comunidad de San Miguel Canoa. En colaboración con la iniciativa Juntos 19S, se concluyó la construcción de 2 viviendas más con una inversión final del Fondo de Reconstrucción de 600 mil pesos. Ha sido un año complejo, pero en comunidad lo hicimos un gran año. El Centro Comunitario Casa Ibero Segundo Montes SJ volcó sus acciones de trabajo a 3 rubros prioritarios: alimentación, educación y economía solidaria. Esto con la finalidad de combatir los principales estragos socioeconómicos derivados de la pandemia en la colonia Valle del Paraíso. Destaca el proyecto Cocina Comunitaria, que nace de la colaboración entre un grupo de mujeres vecinas de Valle del Paraíso y Casa Ibero Segundo Montes SJ. Estas mujeres, inquietas por la situación de hambre que se vive en la zona y que ha incrementado durante la pandemia, deciden apoyar a las personas de la colonia que presentan severas dificultades de acceso a los alimentos, entre ellos adultos mayores, personas con alguna discapacidad y personas sin empleo a cargo de niños. A 5 meses de iniciado este proyecto, se ha distribuido más de 2.000 comidas calientes. La cooperación académica tuvo como eje el modelo de internacionalización en casa, con actividades como intercambio estudiantil, profesores visitantes, seminarios, conversatorios, debates, conferencias y proyectos conjuntos. El escenario virtual de Ibero Puebla fue compartido con universidades de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, España, Inglaterra y Venezuela. La 6ª edición del Verano Internacional, también en modalidad virtual, contó con la participación de 21 profesores de 11 países, colaborando con académicos en 15 materias. Los lazos fuertes y solidarios de Ibero Puebla con universidades hermanas posibilitaron una de las actividades más exitosas de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina en este año académico, Casa Abierta Ausjal. Consistió en un conjunto de actividades interdependientes: orientación para la movilidad, ciclo de conferencias e iniciativas culturales. Ibero Puebla participó en los 3 momentos. En total, se registraron 29.600 participantes en 63 actividades de 20 universidades en 13 países. Estamos conscientes de que una universidad libre de violencias exige la corresponsabilidad de todas las personas que la conformamos. No obstante, asumimos con total entrega y convicción la obligación de prevenir las violencias universitarias con la aspiración de erradicarlas. La prevención, desde nuestra mirada, es un modelo estratégico de intervención para advertir riesgos y evitar que se generen conductas, daños y afectaciones en la dignidad e integridad de cada persona, pero no desde una lógica intimidatoria, punitiva o reactiva, sino desde enfoques y principios que profundizan en las raíces y la etiología de las violencias, en las condiciones estructurales y sistémicas, la desigualdad y los estereotipos de género, la subordinación y los ejercicios de poder. Esta apuesta de prevención sostenible requiere de recursos y mecanismos con efectos intergeneracionales, teniendo en el horizonte brechas históricas en las que diversas personas, particularmente las mujeres, han sido victimizadas. De tiempo atrás, hemos reconocido que las violencias son un problema sistémico y multifactorial, por lo que, además de desarrollar diagnósticos, normativas y protocolos, procesos formativos y difusión, las instancias y personas responsables seguiremos consolidando y aplicando sin descansar un plan institucional a corto y mediano plazo
nutrido desde las voces y saberes de esta comunidad, para trascender del te creo al yo no violento. Generar un campus seguro, libre de violencias y sin discriminación para todas, todos y todes en Ibero Puebla es un compromiso firme y constante. Congruentes con nuestros valores de inclusión, el 21 de abril en el evento A la Ibero Puebla como campus seguro para la diversidad sexual, la construimos todes, reafirmamos que en nuestra universidad nadie puede ser discriminada o discriminado por ningún motivo, en especial por razón de su orientación sexual, identidad de género autopercibida, ni por cualquier otra forma de manifestación o expresión de la sexualidad. El 26 de mayo, con el conversatorio El respeto a la orientación sexual e identidad de género autopercibida, obligaciones legales de las universidades, reafirmamos nuestro compromiso con el respeto irrestricto a los derechos fundamentales de personas. Te invitamos a que ingreses al micrositio de Procuraduría de Derechos Universitarios, ubicado en el sitio web de la universidad, donde podrás encontrar información específica sobre diversidad sexual. Nuestra meta es lograr una convivencia respetuosa, incluyente, plural, para toda la diversidad sexual y humana. Concluyo ya este recuento de acciones del segundo año de este rectorado. Agradezco a todas y a todos mis colegas que me han acompañado con sus testimonios durante esta mañana. Su experiencia y perspectivas corroboran la sabiduría, creatividad y vocación de servicio que distingue a nuestra comunidad universitaria y cuya energía nos anima a mirar el futuro con entusiasmo. Como lo hemos dicho antes, sí, ciertamente la realidad está atravesada por la incertidumbre y nos desafía con enormes retos, pero también la realidad nos sorprende con luminosos motivos de aliento. Nosotros, quienes trabajamos en la educación, tenemos el privilegio de compartir la vida con las y los jóvenes, que son el principal motivo que tiene la humanidad para mirar con esperanza el futuro. En el marco de las celebraciones del quinto centenario del inicio del proceso de conversión de Ignacio de Loyola, les invito a aprovechar las oportunidades que nos ofrece la actual crisis civilizatoria, para que, desde el reconocimiento de nuestra pequeñez y nuestra necesidad mutua, renovemos nuestra convicción en la fuerza transformadora de la educación ignaciana. Para finalizar, hago mías las palabras expresadas por el padre Arturo Sosa en el inicio del año ignaciano. Ponemos nuestras manos en las de Jesús, nuestro hermano y amigo, y salimos a un futuro incierto y esperanzado, confiados en que Él está con nosotros y en que su Espíritu nos está guiando. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias por acompañarnos. Un abrazo fraterno.